Estamos de regreso y está con nosotros la escritora leonesa Carmen Ross, que viene hoy a presentar lo que quizás sea la primera novela que tiene como escenario la ciudad de León. Bueno, a lo mejor surge por ahí alguien que nos dice que no, pero por lo menos es de las muy pocas novelas que ocurren en León. Carmen, bienvenida y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias. Pues sí, creo que es la primera novela, creo. Sé que se han escrito relatos sobre León. Me dijo una prima mía que el Pato Nova había escrito algo, relatos, pero novela que yo sepa es la primera, que tiene como escenario León con personajes de León, incluso están, digamos, representados lugares muy conocidos de León. Pero no es una novela en clave, digamos, donde, no. Donde aparezcan personajes conocidos con otro nombre, ¿no? No. ¿Es ficticia? Sí, no. Es, como todas las novelas, tiene un... El material básico es la realidad, que se va transformando en el transcurso de la escritura y ya acaba siendo un material literario. Pero en clave no hay nada. Sí sé que hay quien pensó en algún momento, ahí está mi familia. Sí, claro. Sí hay secretos de familia, pero de la familia de los personajes. Como decía Ibargüengoitia con Guanajuato Capital, exacto, que lo andaban buscando, exacto, quién era quién. Platícanos de qué trata y entonces me enamoré de ti, esta novela que además se presenta el día de hoy, ahorita diremos dónde. Te decía hace un minuto de qué se trata. Quiero destacar lo siguiente. La editorial Selector creyó en la novela y elige esta portada, que cuando me la mandaron me enojé, porque dije, o sea, esta es, no es una bailarina profesional, no es cierto. Es una chica que va a una escuela de ballet y se para en puntas, porque no tiene cuerpo de bailarina. La idea de que fuese una portada con una bailarina es suya. No, de la editorial. Entonces, cuando fui abriendo la pantalla, vi que no era mujer, es un hombre. Tiene el traje de las sílfides, pero bueno, los brazos, los músculos de la espalda, incluso la cintura. El rostro afilado es el caso. El rostro afilado, pero es hombre. Es un hombre. Entonces, eso tiene mucho que ver con la novela. Ahora, ¿de qué se trata la novela? Es León en los años 80, con todo lo que eso significa para esta familia. Es la historia de una joven que vive con familiares esquizofrénicos, familiares, mujeres esquizofrénicas, y cómo hace para, digamos, evadir la esquizofrenia y además enfrentar su propia vida con sus propias decisiones para buscar un camino. Un camino que a veces nos pasa mucho, ¿no? Cuando descubrimos lo que queremos ser en la vida y no nos dan las aptitudes naturales, no nos da el talento. O sea, luchar contra la frustración también. Luchar contra la... Debe ser terrible. Hay una película de hace muchos años, por cierto, Amadeus, que es la historia de Mozart. Ahí aparece Salieri. Forma. Sí, ahí aparece Salieri. Salieri es el compositor de la época, paralelo a Mozart, que también trabaja en la corte y que puede apreciar, tiene todas las competencias para apreciar, degustar con delicadeza esa filigrana de la obra de Mozart. Y es el único, pero tiene todo para no componer así. Él no puede hacer él eso. No puede. Y le cuesta un gran trabajo y Mozart lo hace de un plumazo. Sí, que también eso se puede discutir, sí. Se puede discutir. Pero mi tesis de doctorado habla sobre la poética de la novela y tengo un capítulo, bueno, así apareció el capítulo, que es una fenomenología de la inspiración. Y no importa lo que tarde un escritor o un artista haciendo una obra, sino el resultado. Claro. Goethe se aventó casi 60 años para escribir el Fausto. Entonces, y es su obra maestra, una de sus obras maestras. Pero bueno, aquí iba yo que ya se me olvidó. Estamos con la dificultad para la cuando dificultad, se quiere hacer algo. Cuando se quiere hacer algo y no se puede. Eso es por un lado. Y por otro, cosa que sigue ocurriendo no solamente en León, sino en el mundo, porque es la naturaleza humana. Cuando hay una presión social, un entorno social que le exige al individuo que sea algo que no puede ser. Y voy a poner un caso muy que no tiene nada que ver con la novela, pero es un caso que puede ilustrar. Todavía hay papás que quieren que los hijos estudien lo que los papás juzgan que les va a dar una certidumbre y una certeza económica en la vida, porque estudiar es para ganar dinero, lo cual es una visión muy raquítica de la educación. Entonces, preocupados los papás porque vivan de algo. Pero... Porque vivan de algo. Y además yo creo que es un poco mi experiencia. Yo estudié comunicación en la Ibero y luego, bueno, ya, ese no era mi camino eran las letras. ¿Qué es comunicación? Sí,
Además fue una gran oportunidad haber estado aquí en León estudiando comunicación. Tuve experiencias extraordinarias que tenían que ver. ¿En los 80s precisamente? En los 80s. Se llamaba Luis Fernando Brema, el director de la carrera. Lo conocimos. Y fue para mí una gran oportunidad de haber trabajado con él como estudiante. Gran. Me brindó, sobre todo hizo lo que pocos maestros pueden hacer. Me devolvió, me confirió la confianza en mis propias capacidades. Entonces, ¿algo hay reflejado en la novela de una experiencia personal? Sí, no, bastante. Bastante. Del tema vocacional. En del sí. tema vocacional. Entonces, esta novela tiene que ver con eso y tiene que ver con prejuicios sociales. Muy en boga en esta ciudad durante mucho tiempo, no solo en los 80. No solo en los 80, es la naturaleza. Yo creo que el ser humano tiene prejuicios muy fuertes contra lo que es distinto. Si alguien es distinto a mí, voy a mantener una reserva y una distancia y hasta voy a juzgar. ¿Qué tiene que ver con la incapacidad para abrirse a nuevas experiencias y nuevos conocimientos? O sea, pues es que para abrirse también se requiere, yo no diría que un espíritu, sino cultivar al espíritu, para que el espíritu se abra y acepte que el mundo es diversísimo, muy diverso, y que para eso es una novela. Para mostrar lo diverso que es el ser humano, o el género como novela, y que todo mundo tiene derecho a ser comprendido. Para mí eso es como lo esencial de esta novela. ¿Un ejercicio de elogio a la comprensión? Es como un ejercicio de la dificultad para hacerse comprender y la dificultad para comprender. Para comprender las dos dos caminos. Y el tema del amor, y entonces me enamoré. A ver, de ti. El tema del amor. Bueno, la novela plantea esta chica que está rodeada de familiares esquizofrénicos y cómo pasa no nomás en las familias de esquizofrénicos, de cualquier familia. Esto clínicamente, esquizofrénicos clínicamente. ¿Usted también investigó sobre ese tema? No, es que haya investigado. Yo conviví con esquizofrénicos que estaban ya diagnosticados clínicamente. Y no es ninguna vergüenza ni cosa por el estilo. No, pero sí hay todo un discurso al respecto. Un discurso. Pero en una época en que la gente que tenía síndrome de Down, parálisis cerebral, todo lo que no era funcional, de acuerdo a las exigencias de una sociedad tan estrecha mentalmente, entonces eran excluidos, marginados, escondiditos. Era muy fuerte, muy duro. Yo llegué a ver gente con parálisis cerebral que nunca la pusieron de pie, nunca la sentaron, porque tenía parálisis cerebral. Nunca fueron a la calle, nunca vieron el pasto. Por ejemplo. Por ejemplo, entonces con un universo sensorial tan pobre. Con una familia avergonzada por tener. Con una familia avergonzada, pues sí, les daba vergüenza. Por falta de saber de qué se trataba, o sea, de comprensión otra vez. De comprensión, y entre más escondidos, más marginales, más underground, vaya, toda esa experiencia de vida, con esas experiencias sensoriales tan pobres, pues menos se ensanchaba la inteligencia y el espíritu. Entonces, bueno, aquí hay. Estos personajes esquizofrénicos creen, no nada más porque están esquizofrénicos, ocurre en todas partes. Tienen un mito, una creencia. El diferente, no solo el enfermo. El diferente. Tienen un mito, tienen un tocador, que es de tres lunas. Y un día inventa una de ellas, es para ligar. Un objeto físico tiene que ver entonces en la novela, un tocador. Y se disputan la posesión del tocador porque tiene estas virtudes. Si me arreglo en él, voy a ligar. Entonces, Arminda, que conquista, le regala a la tía esquizofrénica, le regala el tocador. Y entonces empieza la experiencia fuerte de Arminda. Efectivamente. El personaje. Empieza a ligar y le empieza a ir mejor en la vida. ¿Porque cree en sí misma o por el tocador? ¿O hay una ambigüedad? Yo creo que hay una ambigüedad, yo creo que a todos nos pasa. Si le creo al tocador, me creo a mí. Fetichismo. Fetichismo. Pero hoy está de moda, ¿no? Decreta, quién sabe cuánta cosa. Cosa con la que disiento, discrepo, no creo en absoluto. Sí creo en el poder del lenguaje, pero no en la demagogia. O la neurolingüística. Pero es otra cosa. Claro. Entonces, si yo le otorgo y le confiero poderes a mis lentes, poderes mágicos, es posible que ocurran cosas. Pero es mi disposición a creer. Entonces, la fe también. Pues, claro, la fe. Las creencias personales pueden ser muchas, no únicamente las religiosas. Claro. ¿No? Yo tengo creencias. Pero que también personales. Habla de una situación en una sociedad como esta que tiene muy esquematizados sus objetos de fe. Muy esquematizados. Y de hecho la novela tiene un fuerte acento religioso, distinto, pero religioso.
Oiga, pues suena muy, muy importante, muy interesante, no solo por la cuestión leonesa, sino porque es todo un mundo. ¿El tema no llega a ser propiamente mágico, una especie de realismo mágico? No, no, nada que ver con el realismo mágico. ¿Qué más quisiera yo? No con el realismo, que fuera con el idealismo mágico. Parecerme a Hoffman, una cosa así, no, qué esperanzas. Esto, yo creo que es una novela que sí puede atrapar al lector, me parece que lo está atrapando, que lo envuelve, que lo sustrae de su realidad inmediata y lo introduce en este león. Me gusta que no solamente ha atrapado a lectores leoneses. Me volteo y veo León y le encuentro una ciudad muy poco literaria. Claro que es un prejuicio mío, desde luego cualquier espacio puede ser literario. ¿Qué tan complejo fue hablar de León ya no estando aquí, siendo usted de aquí? A ver, yo creo que cuando todos hablamos de nosotros mismos en el pasado, ya estamos haciendo ficción, porque no es un documento del Ministerio Público. Inventamos cosas. Inventamos cosas. Nuestros recuerdos son inventados todos los días. Lo que podemos recuperar, lo que vi de una de las familias leonesas, papá, mamá, 10 hijos, y cada hijo tenía un papá y una mamá diferentes, porque las experiencias son individuales, ¿no? Entonces, fue un esfuerzo de recuperar. ¿Habló con gente de la época o todo fue de lo que usted procesó a lo largo de los años? No, todo fue… vaya… O sea, no hay un trabajo de investigación, es un trabajo de imaginación. Es un trabajo de imaginación, absolutamente. Sí, los trabajos de investigación, claro, los tengo en otro lado. También los hago, pero los tengo en otro lado. Y no, sí hay un poco de investigación, un poquitín. El tema del ballet, que me faltaban cosas. ¿Qué? Necesitaba ver a uno de los grandes bailarines, que fue bailarín… hasta 1940, por ahí, antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Yo tenía que ver esos saltos porque eran legendarios, pero nunca los había visto. ¿De Nijinsky? Entonces, y para recuperar la representación del baile, sí tuve que sentarme a ver ballet. ¿En dónde? En YouTube. Y bueno, soy fanática del ballet. Que además es una fortuna contar con esa herramienta ahora, claro, al alcance de la mano en cualquier lugar, ¿no? ¿Se presenta hoy la novela? Hoy presento la novela en Gandhi a las 6 de la tarde. Entonces yo ¿Acompañándola a alguien? ¿Hay alguna? Sí, me acompaña Julia Cuellar, maestra del Ibero. Maestra de la Ibero. Colaboradora de Zona Franca. Colaboradora de Zona Franca. Esto, y bueno, yo estoy contenta porque es un asunto estrictamente personal. Pero bueno, en el mundo literario sí tiene que ser. Si vamos a hablar de abstracción, ya no es literatura. Mi tía, de donde tomé el personaje de Virginia, alcanzó a ver la novela. Pocas semanas después falleció. ¿La leyó? No. No pudo leerla porque ya no podía leer, pero sabía, entendía que ahí había algo de ella. Y de hecho, la dedicatoria dice: para todas mis Virginias, porque ella se llama Virginia en la novela, todas mis Virginias, hombres y mujeres, porque puedo decir que adoro, yo personalmente adoro todo aquello que se desvía de la norma, todo lo que es transgresor, todo lo que es contracultural, y todos los hombres y las mujeres que se han enfrentado a hacerlo y a pagar el precio, les dedico esta novela, pero bueno, en especial a ella. Que además hay que renovarlo todo el tiempo porque luego se va convirtiendo en convencional, lo que fue más arriesgado en un momento dado, ¿no? Ella fue una mujer así. Sí. Sí, yo creo que… ¿En el León de qué época? No, bueno, ella tenía esquizofrenia, entonces aquello era mega escándalo. Pero yo creo que siempre ha habido mujeres así. Cuando yo empecé en la Ibero, fui de las primeras mujeres casadas que estudió en León, que era literalmente un acto… ¿De rebeldía? No, de rebeldía. No, era una herejía frente al establishment. Pero ya había habido 3 mujeres o 4, que yo me acuerdo que oía hablar de ellas, no voy a dar sus nombres, por supuesto, porque iban a México a estudiar. Iban todas casadas, tomaban su avión y se iban a México, a la UNAM. Y la descalificación, la marginación, la exclusión, era algo encomiable lo que estaban haciendo para sus hijos, para su familia, para el desarrollo personal. Pues no. En León estaba muy mal visto. ¿Qué tanto ha cambiado León y qué tanto conserva esas cosas? A ver, yo creo que para las mujeres, pero no es León, es el mundo entero, hay una mayor posibilidad de desarrollo. Creo que en León, como en muchas partes del mundo, particularmente en México, yo creo que es así, todavía Latinoamérica, sí se promueve el desarrollo de la mujer para que se case.
O sea, eso existe. O sea, los tocadores. Sí, sí, o sea, sí se promueve que para que la chica vaya al mercado matrimonial, pues que estudie mientras. Hay quien sí encuentra una ruta de desarrollo para explorar, y hay quien lo hace para casarse porque no sabe qué hacer. Y yo creo que eso es terrible en el caso de hombres y de mujeres, el no saber qué hacer en la vida. Para saber qué hay que hacer hay que explorar mucho, y claro, equivocarse mucho. Y la sociedad penaliza la exploración del mundo. Claro. O sea, a mí me horroriza porque veo a los chicos de prepa y comprometiendo su futuro con disciplinas que desconocen. Medicina, filosofía. Y a lo mejor al tercer semestre dicen, no, sí me gusta, pero no me quiero comprometer. Porque quiero los obligan, dice usted, o porque los inducen. Los inducen, muchas veces los padres le dicen, lo siento en el alma, yo tengo un consultorio, yo tengo tal empresa. Sí, el típico asunto de que, ¿qué vas a estudiar? Teatro, te vas a morir de hambre, porque ingeniero, abogado. A mi mamá me decía eso, porque estaba estudiando comunicación. ¿De qué vas a vivir? No sé, ya veré. Y sí he podido vivir de esto. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Y después de esta novela, yo creo que más éxito. ¿Qué viene después de Entonces me enamoré de ti? Bueno, estoy trabajando otro texto ahorita, literario, otra novela, empecé. Pero también estoy, porque yo soy maestra de creación literaria, doy novela. ¿En México? En México, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la licenciatura en creación. Soy fundadora, cofundadora y codiseñadora del currículum de la licenciatura. Y toda mi investigación ha sido sobre la novela como género. Entonces, ahora estoy encontré algo que me parece precioso de Orhan Pamuk, que él dice que escribir una novela es un acto filosófico. Claro. Entonces, estoy bordeando sobre eso, estoy haciendo investigación sobre eso y estoy preparando un tema sobre qué es la novela como género. Pero imagino que alguien que hace disección profesional de la literatura, luego les es complicado esa literatura o no, se pueden voy a decir la mera verdad de todo. Mientras escribo me olvido absolutamente de la teoría. Por completo. Para valorar después cuesta mucho trabajo. Para valorar después hago como dijo Horacio, escondo el texto, luego lo vuelvo a sacar, lo veo con ojos distintos ya con el tiempo. Y entonces sí, los conceptos, las categorías literarias pueden ayudarme. Y una vez que pasa eso, va con otros compañeros que trabajan conmigo y tallereamos el texto. Y ayuda mucho, mucho. Y no es no es novedad. Así lo hacía en el siglo XIX Flaubert. Lo hacía Flaubert con Guy de Maupassant, con Zola. Se llamaban las noches de Sedan, incluso. Sedan es el barrio donde vivía Zola. Y pues se reunían ahí a tallerearse. Antes no se decía tallerear. No se llamaba así, pero sí. Pero, y por ejemplo, Guy de Maupassant no publicaba nada hasta que Flaubert ya le daba el visto bueno. Y claro, se lo habían tallereado todo el grupo de Sedan. ¿No hace esto un poco colectiva la creación? ¿O siempre ha sido? No. También hay escritores solitarios. A ver. Sí, a ver, cuando uno escribe tiene que estar solo. No hay más. Eso, sí, solitario implica un gran trabajo mental, un gran trabajo moral y un gran trabajo emocional. Desdoblarse en otra conciencia y al mismo tiempo ser yo misma descansa mucho. Pero pensemos en los cuadros del Renacimiento y de otros pintores contemporáneos. Tienen talleres, los estudiantes meten mano, pero el director, el maestro es el que sabe. Hay algunas que nada más firma el maestro, pero que las hicieron veces, nosotros. Sí. Entonces, se ha dicho mucho que los Dumas tenían ghostwriters, o negros también, como se les llaman, un grupo de escritores que escriben y ellos dan, los maestros dan los lineamientos generales. Se ha dicho de los Dumas, también se dijo de García Márquez, tengo mis dudas. Sí. De Corín Tellado, no tengo la menor duda. Ni de los autores de bestsellers ahora modernos. Que pues son formulaicos, ¿no? Tienen fórmulas para escribir, pero dice Kundera, y eso me parece bellísimo, que una novela que no explora aspectos de la existencia humana es inmoral. Claro, al grado de cuestionar al propio autor. Sí, claro. Bueno, vamos a recordar entonces, 6 de la tarde, Gandhi. En Gandhi, sí. Es Julia Cuellar presentando, Carmen Ross, presentando a Carmen Ross y ella hablando de su novela, es el programa de hoy. Sí, la novela que es de León, con personajes leoneses, la década es de los 80, pero yo creo que es actual, en un sentido, va a actuar sobre el lector. Y bueno, León puede ser un atractivo, puede ser un anzuelo para mucha gente, pero en general es literatura de muy buen nivel.
Puede ocurrir aquí o en cualquier parte. En cualquier parte del mundo. Puede ocurrir en Ankara, en Estambul, en cualquier pueblo de España o en cualquier ciudad de Escandinavia. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar de esto, Carmen, de veras. Okay. Y trataremos gracias. Por ahí darnos una vuelta. Gracias. Buenas tardes. Carmen Ross, autora, escritora, maestra también, originaria de León, pero ahora desempeñándose en la Ciudad de México y presentando su primera novela, Y entonces me enamoré de ti, Gandhi, hoy a las 6 de la tarde. Déjame hacer una pausa. Vamos a seguir en otra entrevista.